Ahora quiero hablarles de la Easy Booster Comp, que es una distorsión muy versátil también. Tiene este switchecito que nos da tres opciones. El primero es normal, o norm, como dice ahí. Una opción en la mitad, que suena un poquito más comprimido. Y una señal más comprimida aún. Voy a pasarme detalladamente por cada setting como para que sientan la diferencia. Normal. En la mitad. Y ahora en la parte de abajo. En mi caso lo uso en la mitad porque uso una señal no tan comprimida. Otra función que me gusta mucho de este pedal es que yo puedo ensuciar un poco la señal, como tratando de lograr ese sonido de los amplificadores viejos de tubos. Por ejemplo, y pues como empecé mostrando lo que era como la distorsión, que es la forma en la que lo utilizo yo. Otra cosa que se puede hacer con este pedal, que es muy chévere a mi parecer, son los solos. Tiene un sonido muy particular y de pronto con un buen sustain, un buen pedal de sustain, en este caso, puedo también hacer los solos.